Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde al curso de Biología Matemática 2. Estamos iniciando un nuevo tema. Vamos a empezar a hablar sobre osciladores y sincronización. ¿Por qué nos interesa hablar de osciladores? Porque hay muchísimos procesos fisiológicos sobre todo, pero también ecológicos, que podemos explicar en términos de oscilaciones. En el curso de modelación epidémica vimos situaciones en las que las epidemias también ocurren de forma oscilatoria. Todos los ciclos biológicos son básicamente algún tipo de oscilador o varios osciladores acoplados, osciladores químicos, ¿no? Vamos a regresar a visitar a nuestro querido reacción de Belousov-Zhabotinsky como un ejemplo de un oscilador químico. Entonces vamos a estar hablando de todo eso. Vamos a abordar el modelo clásico de Kuratowski sobre osciladores acoplados que se sincronizan, y vamos a ver qué tiene que ver eso con los ciclos de sueño, con los ciclos hormonales, y a ver qué tanto podemos llegar, qué tan lejos podemos llegar con esas explicaciones, ¿no? Entonces vamos a ver hoy un par de ejemplos y a ver si nos da tiempo de empezar a garabatear algunas cosas. Algunas de las cosas que veamos hoy las vamos a estar revisitando después conforme vayamos necesitando, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es es un experimento con unos osciladores mecánicos. Este es un experimento clásico que hizo en su momento Huygens, el físico Huygens. Pero con una torcedura, si quieren. El experimento que hizo Huygens, esto mientras hacía
Lo que hizo fue un viaje para tratar de medir los husos horarios, ¿no? Entonces se llevó unos relojes de péndulo y en el barco, ¿no? Estando en viaje se enfermó y entonces hizo en su convalecencia hizo un experimento con dos relojes de péndulo que los puso como colgando de una viga, de una sola viga, y notó que aunque empezaran desfasados, en algún momento acoplaban las fases y describió ese comportamiento en una carta que hizo a su padre mientras estaba convaleciendo de la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue lo siguiente. La viga funciona como medio de acoplamiento, ¿no? Entonces, como la viga no es rígida, sino que se empieza, una viga de madera, se empieza a doblar en el medio, si tienen los extremos a los relojes, funciona como un mecanismo que transmite los ritmos de los péndulos y eventualmente entran en fase los dos, ¿no? Vamos a ver las matemáticas de este fenómeno de todas formas, pero un poco esa es la descripción. Entonces quiero mostrarles el siguiente experimento. Pues vamos a tener, me parece que son 4 metrónomos, pero se puede hacer con muchos más, ¿no? Si quieren, podemos ver el experimento para varios metrónomos, ¿no? Para más metrónomos, ¿no? Pero mientras vamos a ver con estos poquitos. Esos metrónomos van a iniciar en en fases distintas y se van a poner en una base de, aquí no estoy seguro si es de una madera delgadita tipo triplay, de estas que se van que se pueden ir deformando, o si es una lámina de plástico como de acetato, ¿no? De eso sí no me acuerdo, ahorita vamos a ver, pero se puede hacer con distintos medios que tienen cierta deformación ligera, ¿no? Entonces vamos a ver el video y ahorita vemos otras versiones de lo mismo, ¿no? Pues ahí están. Todos empiezan en una fase distinta, son 5 metrónomos. Quien está, sí, es triplay, me parece el material. Quien está haciendo el experimento se llama Pantaleone. Y vamos a ver un artículo donde explica este comportamiento, ¿no? Entonces fíjense cómo mientras está sobre la mesa de madera, vamos a regresarle tantito, mientras está sobre la mesa de madera sólida, todo el tiempo están con su propia fase sin importarles nada. Perdón por la forma de hablar. Y en cuanto sube la base de triplay al par de latas, lo que va a hacer el triplay que queda como de esta forma es empezar a moverse, es decir, a transmitir el movimiento oscilatorio
pero no de un metrónomo, sino de todos al mismo tiempo. Y entonces se recibe el empujón de todos los metrónomos y el hecho de que esté suspendido sobre esas dos latas permite que esa transmisión del movimiento, del momento, vaya ajustando los las fases de todos los metrónomos, ¿no? Esto es con 5 metrónomos. Entonces podríamos ver qué pasa para un poco más, ¿no? Entonces vamos a ver una versión que tenga. Estos creo que son 7 metrónomos. A ver, vamos a ver. Estos creo que son 7 metrónomos. Están en una mesa igual de una madera comprimida. Y van a bailar, son 2, 4, 6, 7 metrónomos. Van a bailar sobre un par de botellas de PET, de agua. Todos están a contrafase y se van a ajustar. Ahí están, ya, todos en fase, ¿no? Ahí está. Okay. Entonces los vuelven a sacar de fase. Los perturban. Y la pregunta es cuánto tiempo van a tardar en regresar a estar en fase de nuevo, ¿no? Y ya, otra vez están en fase, ¿no? Me parece que hay un video con un experimento que tiene muchos más. Ah, miren, este es interesante porque tiene un arreglo circular y un arreglo No, estos son 7 metrónomos de nuevo, todos son pequeñitos. Y lo que están haciendo es ponerles una en distintas disposiciones, ¿no? Entonces estos son 7 de fase, ¿no? ¿Por qué? Porque hay uno que deja de estar empujando la mesa. Y en cuanto regresa, van a empezar a sincronizarse. Ahí están. Es un fenómeno parecido a lo que pasa cuando están en un concierto, por ejemplo. Ahí están varios metrónomos, igual en contrafase, y van a empezar a entrar en fase. Déjenme ver si puedo configurar la calidad para que sea un poquito. No, creo que lo mejor son 240. Bueno, no importa. Entonces, todos están en fase y uno está en desfasado, y rápidamente entra en fase, ¿ya vieron? Eso es porque se va moviendo la mesa. Entonces es un fenómeno que se parece como cuando están en un espectáculo o en una plática y está tan buena la cosa que de pronto alguien empieza a aplaudir y otro lo sigue y otro lo sigue, y al rato, después de un tiempo corto, están todos aplaudiendo al unísono, ¿no? Entonces también es un tipo de sincronización de osciladores acoplados, donde los osciladores ahí son las manos que están generando los aplausos, ¿no? Entonces aquí lo que tiene son varias disposiciones geométricas en las que prueban qué tanto
es posible la que entren en fase todos y y ya, ¿no? Entonces son distintos experimentos con los metrónomos. Y hay uno más que lo que hace es este es. Son 64 metrónomos oscilando todos a en fases distintas. ¿Cuánto tiempo van a tardar en sincronizarse? Ahí están, todos desfasados. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que para que empiecen a sincronizarse y hacia dónde van a sincronizarse? Entonces, este es un sistema mecánico, ¿no? Digo, el aplauso es un poquito diferente en algún sentido que no es exactamente este mismo oscilador mecánico, pero sigue siendo un oscilador mecánico, ¿no? El sonido sigue siendo una oscilación mecánica. Pero ¿qué pasa con osciladores que no son mecánicos, ¿no? En osciladores químicos, por ejemplo. ¿Pueden sincronizarse? ¿En qué sentido y cómo le hacen, ¿no? Pues vamos a ver distintos casos de osciladores bioquímicos que pueden en algún momento acoplarse, que están acoplados, ¿no? Funcionan acoplados y que en algún momento pueden sincronizarse, ¿no? Ahí están. No sé qué tanto tiempo tardaron, aproximadamente 2 minutos. Ahí están, todos en fase. Excepto alguno por ahí que anda con un retardo, ¿no? Pero casi todos están en fase. Ahí están, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que permite hacer eso? El hecho de que la mesa funciona como transmisor del momento, ¿no? Del momento no de uno, sino de todos los metrónomos. Ok. Ahora, los comportamientos animales también pueden sincronizarse. Las luciérnagas, en la época de apareamiento, tienen un mecanismo de sincronización. Que consiste en lo que van a sincronizar es el momento en el que se prende, ¿no? Tienen una bioluminiscencia ahí que pueden prender y apagar, y entonces están como flasheando todo el tiempo. Y es como una llamada de aquí estoy, ¿no? Entonces una empieza por su lado a flashear y a decir aquí estoy, y de pronto hay otros bichos cercanos que le responden, ¿no? Y pues bueno, si tienes una cosa cercana y tú respondes, estás en contrafase, ¿no? Pero eventualmente dejan de estar en contrafase y empiezan a flashear todos al mismo tiempo, y esto ocurre en
una región muy específica de ciertos bosques, de regiones específicas de ciertos bosques, y empiezan a iluminar los árboles como si fuera un solo flash grandote en el árbol completo, ¿no? Entonces, déjenme ver dónde está también el video de los bichos que se sincronizan. Este, y si no, ahorita buscamos otro. Entonces, ese es un bosque. No estoy seguro si en Canadá o en Estados Unidos. Y por ahí tienen estos son LEDs, ¿no? Pero ahí están volando los bichos. Estos son LEDs de todas formas. Lo que están tratando de hacer es que las libélulas se sincronicen con estos LEDs que siguen un ritmo fijo, ¿no? Este ya es un experimento un poco más controlado, pero naturalmente lo hacen. Me parece que en este, pero en este hay un, sí se echan un rollo así como de para invitar a que la gente visite estos lugares, ¿no? Entonces, de noche empiezan a llegar las libélulas. Ahí están. Y empieza una a flashear por ahí. Y esta otra que le contesta. Y de repente ya están varias echando luces. Ahí están, ¿no? Ahí ya se ven más. Ahí están fuera de fase todas. Y al rato ya están flasheando todas al mismo tiempo. Le pausan para que uno pueda más o menos darse una idea. Pero ya tenemos ese comportamiento, ¿no? Entonces, vamos a visitar un modelo en NetLogo que simula este comportamiento. Pero antes quisiera mostrarles esta es una tintura que se hace en el cerebro para identificar cuando tenemos apertura de canales de calcio, ¿no? Entonces, ahorita vemos lo del NetLogo. Entonces son... Estamos viendo cómo oscila la apertura y cierre de los canales de calcio. Entonces lo podemos ver como neuronas que están activándose. Y que pueden entrar en comportamientos casi sincronizados. Ahí están, ¿no? Se sincroniza. ¿Sí? Entonces, en NetLogo tenemos este ejemplo que se llama en biología. Hitbox, no. Slime Simple Firefly se llama. Vamos después a ver con cuidado cómo se construye el modelo y demás, pero aquí vamos a ver rápido el ejemplo que viene precargado. Tenemos, podemos cargar un montón de bichos, ¿no? En este caso son 600 y fracción, o podemos cargar creo que hasta 2000 bichos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ajá,
Esas que estábamos viendo eran solo las prendidas y aquí podemos ver absolutamente todas, ¿no? Las prendidas y las apagadas. Entonces, estas tienen esos dos estados, estar prendido o apagado. Y lo que vamos, la dinámica que se va a poder ver es, de alguna forma, empiezan a... tienen una, una forma de percibir a las vecinas y van a empezar a tratar de sincronizarse con ellas, ¿no? Entonces aquí tenemos cuánto dura un ciclo, cuál es el tipo de estrategia que van a usar, eso lo vamos a ver con cuidado, pero ahí vamos viendo cómo van cambiando las que están apagadas de pronto se prenden, las prendidas están ahí, estas se van moviendo, ¿no? Entonces aquí podemos ver la cantidad de bichos que están prendidos. Esa es la oscilación que se va a estar estudiando, ¿no? Entonces, fíjense que como en el caso de los metrónomos, lo que estamos tratando de hacer es estudiar a todos estos osciladores acoplados como si fueran uno solo, ¿no? Y encontrar el momento en donde van a terminar en su acoplamiento, oscilando todos en el mismo ritmo, ¿no? O casi todos. En este caso van a ser casi todos. Se parece al del montón de metrónomos, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá empieza a aumentar el número de bichos prendidos al mismo tiempo. Y después van a ser indistinguibles, ¿no? Va a ir poco a poco aumentando el número de los bichos que prenden todos al mismo tiempo. Ahí están. Entonces, estos piquitos se van a hacer cada vez más grandes. Aquí de hecho disminuyó un poco, pero la tendencia es que van a ser las oscilaciones en promedio cada vez. Ahí está. Aquí ya están todas al mismo tiempo. Ahí está. Sincronizadas completamente. Entonces vamos a ver distintos fenómenos de este estilo. Si son menos bichos, tardan un poquito más, pero de todas formas, en determinado momento están todas prendiendo al mismo tiempo, ¿no? Ahí empiezan a flashear y de pronto hay un salto. Otra cosa que nos va a interesar son los ciclos de sueño y de vigilia. Que en la mayoría de los bichos el ciclo de sueño está relacionado con procesos de fisiológicos que tienen que ver con cierta recuperación de funciones o de de algunos cambios, ¿no? Sobre todo en los procesos de crecimiento y de envejecimiento, ¿no? Resulta que hay, sobre todo, partes del cuerpo que secretan hormonas, o de los cuerpos de los distintos bichos, que funcionan de alguna forma como marcapasos, ¿no? Como en el caso del corazón. Entonces, la pregunta acá es, bueno, son distintas formas de representar las oscilaciones que tienen que ver, las oscilaciones de sustancias que tienen que ver con los ciclos de sueño y de vigilia,
Y son distintos los ritmos que podemos observar en individuos en edades adultas y en individuos en edades tempranas, digamos, ¿no? En etapas de desarrollo tempranas. Entonces, el término para hablar de estos osciladores es ciclos circadianos. Son ciclos que duran alrededor de un día. Por ejemplo, el ciclo reproductivo de las mujeres humanas, de las hembras humanas, es circalunar. Porque dura casi lo mismo que el ciclo de la luna. Entonces, pues tenemos ese distintos tipos de cuestiones ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos representarlo como osciladores acoplados que en algún momento se van si funciona todo bien, van a estar en sincronía, y si no funciona del todo bien, vamos a tener ritmos que se que salen de la sincronía, ¿no? Parecido a lo que veíamos con el modelo de Fenton Karma, en el que si había un cambio en el ritmo, entonces eso correspondía con fibrilación y demás, ¿no? Para estudiar esto vamos a acercarnos a un sistemita que tiene que ver con cómo responden los acociles a los estímulos de luz y oscuridad, y qué tiene que ver eso con sus ciclos de sueño y de vigilia. Vamos también a preguntarnos, y la respuesta quizás les sorprenda un poco, pero yo espero que no tanto, si es cierto esta idea que hemos escuchado en varios lados acerca de si las mujeres que viven juntas en algún momento sincronizan sus ciclos menstruales. Y la respuesta es no sincronizan sus ciclos menstruales, no hay un medio que les permita sincronizar sus ciclos menstruales. Es una mala lectura de la ley de los grandes números. Vamos a ver algunas ideas al respecto, pero la respuesta es no. Vamos a ver cómo en algunas publicaciones se justificaba esta idea de la sincronización, pero pues sí, realmente no hay un medio físico que lo haga, ¿no? Ok, entonces pues son ejemplos de mecanismos oscilatorios que se sincronizan. Hay otros que vamos a estar revisando, pero bueno, esos son los ejemplos principales, ¿no? Entonces, por hoy dejemos aquí esta introducción breve a osciladores y sincronización, y nos vemos en una siguiente sesión.